¿Qué tal tú? ¿Qué tal las clases? ¿Cómo sí, vas? También tranquilo, bueno, algo cansada, pero ya, bueno, ya se está acabando el ciclo. Sí, ya tenemos examen, tengo que estudiar. Sí, pues ya, ¿qué se basa? Leslie, mira, ¿y esos libros de dónde han salido? Al parecer la fuente nos ha dado nuevos libros. ¡Qué lindas historias! Sí, ¿qué te parece si las leemos? ¡Claro que sí! La Cenicienta. Cenicienta era una linda niña que vivía con su padre, su madrastra y dos hermanastras. Ella tenía que limpiar la casa y hacer todo lo que su madrastra y hermanastras le ordenaban. Ellas eran malvadas con Cenicienta. Un día recibieron una invitación a un gran baile al Palacio del Rey, al cual asistirían todas las jóvenes del reino. Pero Cenicienta no podría ir al baile. Su madrastra le había ordenado que ese día se quedara y limpiara hasta el último rincón de la casa. Pobrecita. El día del gran baile, Cenicienta despidió a su madrastra y hermanastras, quedando muy triste, pues hubiera querido ir también al baile. Un rato después, cuando estuvo sola, se sentó a llorar. De repente apareció una hermosa dama. «Yo soy tu hada madrina, Cenicienta», dijo la dama, «y tú irás al baile». El hada madrina movió su varita mágica y Cenicienta apareció vestida como una princesa. En sus pies calzaba un par de hermosas zapatillas de cristal. El hada madrina convirtió también unas calabazas en un hermoso carruaje y unos ratoncitos blancos en dos finos caballos. «Ve al baile, Cenicienta», dijo el hada madrina, «pero asegúrate de regresar antes que el reloj señale la medianoche. El encanto terminará en ese momento». Cuando Cenicienta llegó al baile, era la joven más hermosa de todas las allí presentes. El apuesto príncipe bailó con ella toda la noche y ambos se enamoraron. A medianoche, cuando el reloj comenzó a tocar las 12, Cenicienta recordó las palabras de la hada madrina. Ella salió corriendo del baile tan apresuradamente que dejó caer una de sus zapatillas de cristal. El apuesto príncipe recogió la zapatilla, pues estaba decidido a encontrar esa linda muchacha. El príncipe comenzó buscando en cada casa de su reino, pidiéndole a cada joven que probara la hermosa zapatilla de cristal, y aquella a quien le gustara la convertiría en su esposa. Cuando el apuesto príncipe llegó a casa de Cenicienta, la encontró limpiando el piso. Le pidió entonces que se midiera la zapatilla de cristal. El pie de Cenicienta se deslizó suavemente en la zapatilla. La búsqueda de la hermosa princesa que había asistido al baile había terminado. El príncipe fue a partir de ese momento el hombre más feliz del mundo. Allí mismo, el apuesto príncipe le pidió que fuera su esposa. Él estaba enamorado y Cenicienta también. La malvada madrastra y las hermanastras le rogaron a Cenicienta que las perdonara, y ella accedió. Muy pronto, el apuesto príncipe y Cenicienta se casaron, convirtiéndose ella en la princesa más hermosa que había habitado en el palacio. Había una vez una reina malvada que vivía en un castillo y tenía un espejo mágico, al que le preguntaba todos los días quién era la mujer más bella del reino. Un día, el espejo mágico contestó que Blancanieves era la más hermosa. La malvada reina no pudo soportar esa respuesta y ordenó que llevaran a Blancanieves al bosque y la mataran. Cumpliendo las órdenes, Blancanieves fue llevada al bosque por un sirviente que, aunque debía matarla, la dejó escapar. Blancanieves caminó por el bosque durante largo rato. Después de un tiempo, llegó hasta una casa en un claro del bosque. Entró y encontró que la mesa estaba puesta para 7 personas y habían 7 asientos, pero todo estaba en desorden. Blancanieves limpió y arregló la casa, luego preparó comida. Estaba tan cansada que se acostó en las 7 camas y se durmió. Blancanieves había encontrado la casa de los 7 enanos, que trabajaban en una mina de joyas. Cuando estos regresaron a casa, encontraron a Blancanieves profundamente dormida.
Cuando ella se despertó, los enanitos le pidieron que se quedara con ellos y les ayudara con las labores del hogar. Los enanitos eran tan simpáticos que Blancanieves estaba feliz de quedarse con ellos. Pero el espejo mágico pronto le dijo a la malvada reina que Blancanieves no había muerto. La reina se disfrazó de pordiosera y se fue a la casa de los 7 enanitos. La malvada reina le dio a Blancanieves una hermosa manzana roja, que al morderla Blancanieves cayó en un sueño profundo. Esa noche, los 7 enanitos no lograron despertar a Blancanieves. El hechizo de la manzana la mantenía dormida. Los 7 enanitos colocaron a Blancanieves en una hermosa urna de cristal y se turnaban para cuidarla. Un día, un príncipe de un reino vecino se encontró a la durmiente Blancanieves. Se enamoró de ella por su belleza y se inclinó para besarla. Su beso rompió el hechizo y Blancanieves despertó. El príncipe le pidió a Blancanieves que se casara con él y ella accedió. Después de haberse roto el hechizo, la malvada reina no podría nunca más hacerle daño a Blancanieves. Antes de partir con el príncipe, Blancanieves les prometió a los enanitos que nunca los olvidaría. «Yo los visitaré a menudo», dijo. Luego, Blancanieves y el príncipe se dirigieron a su reino, donde se casaron y vivieron muy felices. ¡Qué lindos cuentos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si lo llevamos a la biblioteca y lo compartimos con los demás? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Elio. Buenos días. Queremos entregarte estos 2 libros para la biblioteca. Muchas gracias. De esta manera vamos a continuar contribuyendo a la lectura y ampliar la colección para nuestros pequeños usuarios. Está bien, cuídate. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.